Hola a todos y aquí estoy en otra partida más de Smite y nada, como podéis ver, pues vamos a jugar con lo que sería la arquera. Y básicamente vamos a jugar con ella porque si os acordáis, en la otra partida que jugamos en el modo este de juego de justa, jugamos con lo que sería el samurái este que no me acuerdo cómo se llama, que va con un sombrero vietnamita. Y ahora vamos a jugar con la arquera a ver qué tal se da. Espero ganar lo que sería la partida. Y nada, por lo menos veo que en el otro equipo hay uno con la arquera también. O sea que a lo mejor no es mala opción porque si se la pilla a otra persona, es que a lo mejor renta. Ya a ver qué tal se da. Porque ya sabéis que tampoco es que sea un gran experto en Smite, pero vamos, me está tocando últimamente cada equipo que es para decir, a ver, colega, ¿sabes? O sea, yo sé poco, pero es que tú desde luego ni tienes dos dedos de frente. Ahora mismo la gente se queda aquí para. Nunca lo comprenderé porque se queda aquí la gente para, pero bueno, este juego es así, ¿sabes? Vamos a ponernos el este. Y nada. A ver qué tal se nos da. Luego ha habido un poquito de inactividad en mi canal. Ha sido simplemente porque estoy de exámenes, de oposiciones y demás historias. Y no he podido. O sea que básicamente ha sido por eso. Así que hasta que no pase el día 17, no voy a poder tener así tiempo libre y va a haber más o menos pues este ritmo de vídeos al canal. O sea, dos por semana, o si puedo subir alguno más, pues intentaré subir alguno más. Pero vamos, ya os digo que de momento no puedo. Luego ya en un futuro ya estaré todo el verano ahí jugando sobre todo a los juegos que salgan. Y ya sabéis que al FIFA y demás que tenemos que seguir mejorando el equipo y a lo que sería el Smite, que he visto que también podemos tener lo que sería el personaje de oro, de diamante y toda la movida esta, así que a lo mejor en algún futuro lo mejoramos y lo consigo. De todas formas, yo digo que es que me parece una pasada la cantidad de daño que te hacen. Y luego una movida que hay que es como que te hacen daño y te quedas como parado. Eso es una locura. Es una locura, lo digo de verdad. Y que te dejen tan vendido de que no te puedas defender a lo lejos. Madre mía. Yo digo que me está costando adaptarme al juego, porque o sea, hay algunas veces que es que la arquera no la llego a pillar el punto, porque hay veces que estoy con la arquera y me salgo, pero me salgo de en plan de reventar cabezas, de destruir todas las torres prácticamente yo solito. Y hay otras veces que es que simplemente, o sea, es que me revientan, o sea, no paro de reaparecer porque no paro de pillar. Así que por eso os digo que es que no le logro pillar lo que sería el rollo a la arquera. Porque es que no lo logro comprender. Aparte de que me ha pasado una pasada, ¿sabes? ¿Cómo se apunta en este juego? Que se apunta, vamos, yo con tantos enemigos, o sea, no puedo apuntar. O me interesa apuntar a lo que sería en plan al gigante. Ya os digo que a mí lo que me mola son los juegos en primera persona. A mí este tío, ¿cuánto la dura la llama, coño? Vamos a pirar. Que no va a reventar si no. A darle, vamos a darle, vámonos para atrás. Pero daros cuenta que hay 20.000 tíos, pues el tío viene a por mí. O sea, es que es una cosa increíble. Hay 20.000 tíos, uno le está dando por la espalda, pues el tío viene a por mí. O sea, no os creáis que viene a por el al lado. Venga, adiós, colega. Si se pillan los de mi equipo, nos quedamos aquí. ¿Qué queréis? ¿Matar esto? Vamos a matar esto, ¿sabes? O sea, a mí que me cuentas. Lo matamos, mira qué divertido. Ahora nos han venido aquí a comer la cabeza. A ver qué hacemos. Pa, pa, pa. Bueno, lo hemos cargado porque le han dado esto. Si no, ni a la arquera. Ni a la arquera. Vamos a dar por aquí. Sacarnos por aquí los soldaditos. Vamos a hacer la del campero porque vamos con arquera. O sea, tampoco es que podamos hacer mal. Lo que tienen que avanzar son los gilipollas estos. Y están como cagados detrás mía, ¿sabes? Pero bueno, como comprenderéis yo, les puedo dar fuego de cobertura si ellos no avanzan. ¿Sabes? Como comprenderéis, pues yo más no puedo hacer. Y nada, si se quedan ahí, pues nada, jugamos toda la partida. Ellos se quedan igual. Nadie destruye las torres, ¿sabes? Y al final toda la partida, ¿sabes? Si es que yo lo flipo con la peña, tío. Y me matan a mí. Tócate los cojones. Pues no sé qué me voy a comprar. No vamos a comprar esto de por aquí para hacer más daño. Y la han palmado los otros dos normal, pero si es que si gilipollas, tío. O sea, tenemos la torre ahí a huevo para darle. Y se quedan ahí a las puertas, tío. Pues nada. Si ellos hacen lo mismo, nos quedamos aquí infinitos en esta partida, ¿sabes? Porque si nadie destruye, no es, pero ellos no lo hacen. Así que os digo que siempre, yo no sé si es por el nivel, pero me toca con cada jugador. Gilipollas, macho, que es para flipar. Y nos han destruido la torre. Así que normal. Normal. A ver. Ahí está la arquera. Hace la de la lista que hago yo. Es decir, no voy a por ti, voy a por la torre.
Y aunque me mate este, le he quitado lo que pueda de vida a la torre. Es buena estrategia, ya os digo, porque lo utilizo yo y no tengo ni idea. Y gano partidas así, o sea que mala, mala no es. A comprarnos lo que sería el hacha este. No sé qué sé. Es una timadura de pelo esto. Vale, venga. Nos está costando porque es que... Entre que estoy con un trancazo de la alergia, que es para flipar, ¿eh? O sea, no sé qué me da alergia, pero estoy hecho polvo. Os lo digo de verdad. Además es que tiene que ser algo repentino. Estoy con una congestión que me pica los ojos, que flipas. Así que nada, a ver. Y luego entre eso y que no, el juego que estoy acostumbrado a jugar, pues imagina. Vamos a darle por aquí y yo me voy a poner a destruir la torre. Venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pim, pam, sí, mátame, pero mira tu torre. Mira tu torre. Ay, ¿qué pasó de ti? Venga, vale. Ahí, se me ha dado, pero tu torrecita, manjete. Acá está un poquito, ¿sí o no? Ay. Nada, ahí habréis visto un mini corte y es que básicamente tengo que ir cortando la partida porque ya sabéis que lo grabo desde lo que sería la Play 4, desde el botón SAR, y ya sabéis que es el inconveniente de que no puedo hacer vídeos de más de un cuarto de hora y demás, así de seguido, pues si no me empieza a sobreescribir lo primero que grabo, así que ya lo digo, por si veis ahí alguna transición y me he quedado callado básicamente porque he tenido que mutar el micro porque, ¿sabes? Estornuda y bueno, pues no digo qué ha pasado con los mocos. Así que nada, a ver si van estos por aquí y misma estrategia, le damos a la torre y a toman por culo. O sea, que tú me quieres venir a matar, pues venga, te voy esquivando golpecitos, pero te voy restando daño a la torre. Mira, 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 mira. Es más, van más lento que yo que sé. Mira, 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 mira la torre. La torre ha catado, chaval. La torre ha catado que lo flipas. Si no vas a seguir mejorando el daño, igual. Que los de mi equipo no van, voy yo solo a la torre. Que el otro está en gilipollas que viene por mí, pues nada, ese más tan tonto que me voy haciendo, ¿sabes? La vueltecita así y cuela. Así que vamos a seguir, porque os lo digo de verdad que me desesperan. Me desesperan, no lo comprendo. Y luego el otro gilipollas, hay uno de mi equipo que se ha ido hasta el final a pelear con el rey sin haber destruido una maldita torre. Pero que fuma, o sea, está majada ese hombre, tío, de verdad. O sea, no hemos destruido ni la primera torre, ni el Fénix, ni nada. Y el hombre tan contento. Y esto es que se deben de pasar la vida destruyendo las movidas estas. Vale, le debe de gustar a los chavales ahí destruir esto, porque si no, no me lo explico. Vamos a ir aquí a esto. Pa, 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 pa. Tiene que haber esperado a que entren los otros, la verdad es que sí. Y me acabo de dar cuenta ahora, sí. O sea, estos son los típicos fallos de novato que tengo yo, porque soy gilipollas. Ah. Ahí no vas a negar las cosas. A ver, ¿dónde está lo de mi equipo? Este le está partiendo la cara en solitario, que va con dos escudos. Y creo que había un Pokémon que era más o menos igual. Y luego, este va solo. O sea, no te creas que ayuda. El hombre, ¿sabes? Está corriendo ahí tan tranquilamente y da, bueno, ¿para qué voy a ayudar al otro? ¿Sabes? Como estos son guerrerillos de estos que no hacen nada, que eso es lo que nos creemos todos, pero esto no me da la cantidad de vida que quitan, ha sido tonto. Es que es para flipar. Y esta torre, la nuestra, está un poquito toca. Y este hombre, pues mira, ahora ahora corre más atrás. A ver, tócate los huevos. Qué maquinón, de verdad. Qué maquinón. Vale, pues venga. ¿Eso qué me hace? ¿Qué me hace? Está agarrando ahí, venga. Pues como que me piro. Y me disparan, pues dispárame, más. Yo voy a hacer la de 13-14. Y si hubiera algún listo, pues iría a la torre y se la cargaría mientras yo destruyo a esto. Pero como los de mi equipo son tontos mentales, pues bueno, es uno de los inconvenientes que tiene. Vamos a ir por aquí. Y a ver si vienen aquí los guerreritos estos. Nos tenemos uno de carga la torre y viene uno de mi equipo. Si aprovechamos ahora, esta torre cae. Venga, 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 venga. Sigo haciendo 48 de daño, aunque mejora un poquito el daño, pero es que es para flipar. Venga, venga. Echamos para atrás. Descubrimos, venga. Voy a hacer aquí el típico movimiento en ese para ver si no me dan. No me dan, es que yo no sé cómo hacen tanto daño, lo digo de verdad. Yo meto un cebollazo, tío, y no me hace nada de daño. Y ellos llegan, meten un ostión y es para flipar. O sea, me dan un ostión y me revientan. Madre mía, colega. A ver qué están haciendo los demás, porque este hombre... Aquí no sé quién me indica, creo que soy yo, ¿no? Que no habíamos desaparecido ninguno. Pues van a ir a la torre como unos locos y nos van a reventar.
De todas formas, vamos ganando de momento nosotros porque hemos roto una torre. Pero nuestra torre está a la mitad de vida, ¿sabes? Y está que también con una pinta de que se va a destruir en breves. A ver, cógeme esa flecha. Ahí, ahí, crítico, crítico, crítico. Mira, toma. Mira, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Que se encargue mi guerrerito de... Distráete con ello, venga, eso. Ahora retrocede como... Como lobo. Que va a ir a por ti y te va a reventar, chaval. Mira, mira, mira. Vamos haciendo que avancen nuestras tropas. Ahí, el de mi equipo este es un puto pringado, porque no sabe ni qué hacer con su vida. Tan pronto va para adelante como va para atrás. Ahora va con una burbuja roja. No, oye, si tú te quieres quedar ahí... Me ha enganchado con el clavo ese y no puede echar para atrás. Bueno, 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 bueno. Digo, me va a pillar una de las burbujas esas y me va a reventar. Y me ha reventado. Que es para flipar. A lo mejor no por aquí el daño. Ya está. Tenemos este mejorado bastante. Ya sabéis que me mejoro el daño porque es lo que veo más importante. O sea, porque es que es lo que, por ejemplo, llegamos a una torre, la reventamos y demás. No sé si será la mejor estrategia, pero yo es lo que últimamente utilizo para ganar. Vamos, últimamente, como si llevara jugando toda mi vida. O sea, lo que estoy utilizando ahora para ganar. Así que más o menos, yo creo que va bien esto. Convoy que no sé quién ha dejado el juego. Vale, pues me va a ser muy bien. No sé si ha entrado otro o se ha pirado de este equipo o... No sé cómo era el rollo. Pero no se ha hecho toda la puta. Como se haya pirado uno... Se ha hecho toda la putada. Espero que sea del equipo enemigo. O a lo mejor ha entrado uno. Creo que hay dos del equipo enemigo que no están. O están reapareciendo, no sé. No sé, creo que solo está este del equipo enemigo. O es mi sensación. De todas formas, si no ganamos. O sea, si se piran, mira, o sea, a llorar, ahí tenéis la puerta para llorar, tío. O sea, yo ya creo que, ¿sabes? O sea, la gente que juega a estos juegos, pues por lo menos, ¿sabes? Ya deberían de tener una edad para decir, oye, si pierdo, pues pierdo, ¿sabes? Pero vamos, según parece hay gente que todavía no tiene edad para jugar a estas cosas porque no sabe perder, básicamente. O sea, que es para flipar. Un montón por ahí que yo me voy a dedicar a cargarme la de esta. Que la han paralizado, yo no sé qué pasa, pero está ahí como... Está como out el Fénix, que no la acabamos de cargar. No sé qué ha pasado ahí. Creo que habrá sido alguna habilidad que habrá utilizado alguno de los personajes. Y para vosotros será lo más normal del mundo. Y para mí es una locura. A ver, porque ahí dos hay que van a respawnear. Ah, eso sí. Tú vete a por el de mi equipo. Esto, tú no vengas a por mí. Es lo mejor que puedes hacer, la verdad. Y qué de vida tienes, colega, ¿eh? O sea, lo tuyo. Vale, me lo he cargado. Bueno, me lo he cargado. Ha sido mérito de todos. Pero entenderme que le he hecho un cojón de daño. Así que le hemos reventado. Y básicamente ha sido una partida relativamente la victoria merecida. Porque es que se han pirado de la partida. Pero esto es lo que os digo, empezamos 3 para 3. O sea, si hubiera sido diferente y hubiéramos dicho, oye, que empezamos 3 para 1, pues vale, la victoria es injusta. Pero oye, colega, si la gente es así de llorona, pues es lo que hay. Ya veis, hay llorones en el FIFA, hay llorones en el Smite, hay llorones en el Call of Duty, es así. Y esto es así, o sea, que yo lo siento mucho, se han pirado, yo me aprovecho. Ya ahí tenéis la victoria, ya a ver qué me dan. Que como veis soy nivel 9. Y nada, bastante bien la verdad. Hemos destruido bastantes torres y además hemos ayudado bastante. Y nada, esta es la primera partida y ahora volvemos con la siguiente. Hola a todos y aquí estamos con otra partidita más de Smite. Y nada, a ver, la primera la hemos ganado. Y a ver qué tal se nota esta. Bueno, quiero coger a Afrodita, a ver. No, coño. Aquí que quiero silenciarlos. Ahí, ahí, ya echamos para atrás. Que no quiero esta pana. Vamos a coger este, que lo he probado en la anterior partida, que por cierto, he pillado y me ha gustado el lío. Pero ¿por qué he pillado la anterior partida? Pues veis que la anterior se han salido, ¿no? Pues me ha pasado una cosa por el estilo. Porque ha llegado, íbamos 3 para 3 y ha llegado uno de mi equipo y ha dicho, pues me quedo pincho en el respawn. Y como lo cuento, se ha quedado pincho en el respawn y no se ha movido en toda la partida. Y hemos sido más o menos porque me ha tocado con una tía que era todo pro, que iba con justamente con la arquera esa, con la Atenea. Y era la hostia. O sea, yo lo digo porque ha reventado bastante. Y más o menos yo, al principio, pues ya sabéis, pues un dios nuevo, no sabe los poderes, tal.
Luego ya sí he aportado más al equipo, pero vamos, al principio, entre que uno estaba por ahí, que el que estaba jugando era un paquete, o sea, el que se ha quedado pinchado en el respawn cuando estaba jugando era un paquete. Yo que no tenía ni idea de lo que hacían los poderes del pavo este, o sea, básicamente hemos liado una ahí increíble. Pero luego hay que decir que ha estado bastante bien al final la partida, pero bueno, sabes, hemos perdido la partida y no pasa nada. Yo lo comento así como dato, así que espero ganar esta, porque esa de todas formas es que era un coñazo, pues había una épica que digas ahí, ¿sabes? Y ese ya una carta de 10 millones, eso no sé lo que es, eso no es, por ejemplo, hay cartas que no tengo ni idea, pero bueno, por lo menos está en mi equipo, me parece una carta ahí súper chetada. Así que nada. Eso pues otra de las cosas que no tengo ni idea. Yo digo que me queda descubrir de Might una cantidad de historias, pero vamos, o sea, que soy un novato, pero novato. Así que nada, a ver qué tal se nos da esta partidita. De todas formas parece que es un mega máquina el que está en mi equipo, así que nada, a ver si es verdad. O a ver si solo es el típico tío que paga por jugar, ¿sabes? Y se gasta un dineral increíble y es un paquete. Porque, o sea, por gastar de dinerales en un juego no es el mejor jugador, o sea, yo digo que puede ser un paquete. Bueno, claro, si te gastas pasta, pues la verdad es que eso ayuda bastante. Así que nada, a ver qué tal. Y no he vuelto a coger la reliquia. Si es que estoy acostumbrado a jugar en el Call of Duty, que según reaparece en la partida, ya he hecho a correr. Y lo que me ha pasado. Luego encima estoy yo y que no me llega el oxígeno al cerebro, pues tengo un trancazo de la puta alergia. Que flipa. Que espero que sea alergia, ¿sabes? Porque como me haya puesto malo es de ridículo. Pues no me he puesto malo en todo el puto invierno prácticamente, ¿sabes? Y me habré puesto malo ahora, ¿sabes? O sea, en verano que hace 30 y tantos grados. O sea, es que ya sería de en plan de gilipollez. Bueno. Así que nada, y si no vienen ellos yo no voy a ir. O sea, porque más bien voy yo solo. Nada, tío, si no queréis venir, o sea, nos quedamos todos detrás en el respawn y ya está, tío. Ah, tío, ellos están contentos, mira esto. Ya rompiendo aquí cosas. Ah, pues me piro, ¿sabes? Así de simple. Me piro, vale, venga. Voy con esa pedazo masa, este tiene que repartir bien. Su dios, o sea, él no sé cómo repartirá. Pero su dios tiene pinta de repartir. Vamos para aquí, para atrás, venga. A ver, el rollo, yo lo que haría de estrategia en plan de combate contra los dioses estos es ir todos a por uno. Le eliminamos y luego nos vamos a por el otro. Pues si le dejamos súper tocado de vida, pues no van a hacernos daño. Pero en cambio, si nos cargamos a uno, pues ese dios ya deja de hacer daño. Así que nada, he visto lo visto. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Hacemos así y nos piramos, sí, vale. Ahí te quedas. ¿Cómo nos compramos esto? Podemos de reliquia a esta. Y a ver, compramos esta de daño. Y estoy con una pedazo de congestión, chaval. Que madre mía. La puta alergia, que es que yo no sé. O sea, llevo toda mi vida viviendo en el mismo lado, con el mismo árbol delante, tío. Y de repente me da alergia, así, como lo cuento. Yo no sé si es alérgico o constipado, porque vamos. No sé, porque tampoco he hecho nada para constiparme. O sea, tú sabes cuándo puede ser constipado. Porque sabes que has podido hacer el gilipollas y dices, pues mira, tal día, pues yo qué sé, llovió no, y me puede poner malo porque me fui a jugar al fútbol, por ejemplo. Pues sabes que, ¿sabes? Pues sabes que te has podido poner malo, pero o sea, no he hecho nada. Porque he tenido que estar estudiando. O sea que no he salido prácticamente ni de mi casa para dar una vuelta. O sea que es que todavía no sé ni de qué me ha podido dar alergia, ¿sabes? Porque es que es como un drama, ¿eh? Es que no he hecho nada, ¿sabes? Nada más que prácticamente hincar codos, ¿sabes? O sea que es como, a ver, ¿de qué me ha podido dar algo? Pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a ver si nos cargamos aquí a esto y quitamos un poquito de daño a lo que sería la torre. Porque tela. Vale, nos lo cargamos. Otro poquito más por aquí, venga. Que vaya a la masa, ¿sabes? Sé que parece que controla un poquito más. Bueno, no controla, pues se ha metido en el respawn y no están los aliados, venga. Pa. Y nos vamos para atrás y que me revientan. Lo que voy a hacer, mira, a ver si me va a matar el tonto este. El mini tropa este. Vamos por aquí. Volviendo y me mata, di que sí, eso me pasa por ponerme a volver en cualquier lado. Me viene bien, así para la siguiente cojo y aprendo.
Que ya lo tenía aprendido, porque ya me ha pasado otra vez, pero no he aprendido la lección suficiente porque mira, me ha vuelto a pasar. O sea que no la aprendería muy bien. Aquí estamos jugando dos y hay una que va por libre. Hay una de mi equipo que está jugando y no sé dónde está, porque este todo el rato me lo encuentro, y la otra no sé por dónde era. Toma de esta. Y ahora toma. Dale con la masita un poco tú también, colega. Porque es que de verdad, que es para flipar. Pero no te metas tampoco en todo el medio, tío, porque te van a reventar, ¿sabes? Y tampoco es ese plan. A ver, ahora. Sé que se va por la izquierda. Ahora no te vas por la izquierda, ¿no? Qué cachorro. Toma, pobrecito este. Pues toma, mira, toma. Vale. Hemos cargado a otro. Seguimos para adelante. Poco a poco, venga. A ver, que yo cada vez más picos de ojo. Pero bueno, sin ver puedo ganar también. Toda la calavera no sé qué es. Toda la calavera no sé qué es. Y me da un mal rollito. Pues esto es que estaba fijado por no sé qué cosa, ¿sabes? En plan, apártate, ¿sabes? Y ya está. Y yo me he quedado como un pringado en el mismo lado. Ya cogí y me ha reventado, básicamente. Eso es lo que significaba la escalera. Pero vamos, o sea, tampoco he tenido que pensar demasiado. Vamos, una calavera roja. O sea, ya una calavera da mal fari o algo rojo nunca significa nada bueno. Y las dos cosas juntas, pues imagínate. Imagínate. Así que vamos a ir por aquí un poquito. Y vamos a continuar, a ver qué tal se nos da. Porque de momento yo creo que vamos ganando nosotros, porque le hemos hecho más daño a la torre. Pero tampoco es que haya mucha diferencia ahora mismo. Vale, que avance mis tropas. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y nos piramos. Vale, nos piramos. Nos da dos disparos, y es que esos dos disparos es que son mortíferos. Me ha quitado la mitad de la vida. Vale, que tampoco tenga mucha vida ahora mismo, porque no lo tengo mejorado, pero es que es una locura, tío. Joder. O sea, me evite cuatro disparos, que ya veis con qué velocidad mete los disparos, es que me ha matado en 2 segundos. En 2 segundos me ha matado. Vale. Eso como que te has reído, ¿no? Que no te ha hecho tampoco demasiado. Pues quédate ahí, colega. Mira, ¿te vienen estos? Pues ¿qué hago? X. Toma, mira. Ahora me viene tu colega. Y va a decir, pues me piro. Pues no me piro, porque me ha enganchado. Que vamos, me ha dejado, pero he hecho polvo. Y madre mía, chaval. O sea, es que hay cada dios, y es que te pilla. Y es que lo digo de verdad, es que no tiene ni tiempo para correr, o sea, le tienes encima y te revienta. O sea, es que, no hay más. Le tienes encima y te da dos hostias, que no quieres una tercera. Madre mía, chaval. Es una locura, tío. No, vamos a ir por aquí y a ver si conseguimos avanzar un poquito. Y nos cargamos la torre, que está súper tocada su torre. Y si ya no la tenemos de cargar, pues ya, eso que nos llevamos. A ver, me va a apartar de aquí, que no sé qué hace, pero algo malo seguro. A ver, avancemos un poquito para intentar ayudar. A ver, que hay un dios enemigo ahí que está súper tocado. Pobrecito de este. Ahí, ese que tiene el pedrujo, ese que tiene pinta de repartir. Vamos aquí a la gente, hemos avanzado. Vale. Vamos por aquí, mira, pa. El otro se pira, ¿no? Pues venga. El otro se pira, tenemos aquí más soldaditos de estos. Pa. Y nos piramos, pues no va a disparar. Nos largamos. Y me ha dado un disparo, ¿sabes? Esto da igual. Esto da igual. Uno me como siempre. A ver. Y no podemos volver porque nos va a reventar. Es que tarda en volver, tío, me pone histérico. Tengo que tardar en volver. Vamos a retroceder. Nada, no podemos. Es que tarda en volver, tío. Le di un momento a volver y ya no puedo. O sea, lo digo de verdad, que es para flipar. Le di un momentito a nos vamos. Pues no nos vamos. Y es que eso es una de las cosas malas que ve el juego. Pues tienes que estar todo el rato ir volviendo. Me parece una pasada. Deberían de recuperar la vida un poquito más rápido. Entonces se ha caído como fuera del mapa, ¿no? No sé, pero bueno, vamos a ir con los soldaditos estos que acaban de reaparecer a hacer ahí un poquito la ayuda.
Ese de arriba acaba de reventar a todos los de mi equipo. Pero vamos, yo lo digo yo. Vale, retrocedo un poquito. Ahí os habéis acojonado. Pues toma fueguecito. La ventaja del círculo del cuadrado que hacía, que no me acuerdo que ni siquiera la estoy utilizando. ¿Esto qué hace? No sé qué acabamos de hacer. Eso me imagino que será de recuperación o algo así por el estilo. Me piro. Me piro, pero vamos. Me piro, pero no sabes cómo me piro de rapidito. Vale, venid. Si tenéis huevos. Porque los de mi equipo se están tomando una Coca-Cola. Me imagino que la habrán palmado y están reapareciendo. La ha palmado. Toma. Vamos por aquí. Vamos a esto. Y me da a mí. Qué bien. Una se ha cargado de mi equipo. Pues nada, tío. Y me mata a los pequeños. Y me mata a los pequeños. Es que es para flipar. Para flipar, tío. De todos los que había y me mata a los pequeñitos. Madre mía, chaval. Bueno, vamos a seguir mejorando el daño, pero de risa. Que te maten los pequeños ya es como en plan, ya has tocado fondo. O sea, ya después de eso, ya matarte tú solo. Que en este juego no creo que... Bueno, sí me puedo matar eso. Bueno, la única forma de suicidarme, digamos que sería con lo que sería la arquera. Digo, con lo que sería la arquera. Digo, ¿qué coño está haciendo la arquera? Vamos a matar a bicho de eso, no se lo está a mí. Que a lo mejor es el mayor secreto del mundo y va a ir chetados y no lo sabemos. Pero vamos, ya os digo... Que la única forma que veo yo de autosuicidarte es ir corriendo a la torre enemiga y dejar de morir. Es lo único que veo para que para suicidarte, pero vamos, no puedes hacer otra cosa, vale. Aquí la torre se haya tomado por culo, pues toma, eso os pasa por quedarse ahí atrás. Mira, toma, cogerme esa piedra que se me está cayendo, ahí. Ese me la ha cogido bien. ¿No queréis un poquito más de piedra? Sí, parece que quema, pero no quema, ¿sabes? Son como fuegos artificiales. Me lo he cargado porque ha hecho de distracción este. Y este ha salido de la nada. Y telita. A lo mejor si me intentan seguir se queman con el fuego. No lo sé. Tenemos que probarlo alguna vez. Este, mira, por chulito vas a catárselo, sí. Por ir a lo chulo. Por aquí, venga, esquivamos. Este se quiere pirar, pues toma misil. No, tenemos ángulo para darle. Pero bueno. Este mago la verdad es que me encanta. Mira, te esquivo, me piro. Y me piro. Como lo veis, me piro. Me sigue. Nos vamos. Nos vamos a la torre. Si llegamos a la torre estamos salvados. Vamos a volver. Que volvemos, nos recuperamos y compramos alguna cosita. Ahí, venga, a ver. De daño, sí, venga, de daño. Esto también. No hay ninguna cosa para vida. Vale, pues lo siguiente que nos compramos, alguna cosilla para la vida. Que no está nada mal, me está encantando el mago. O sea, lo digo de verdad, mejor que la arquera. Me gustan más sus poderes y demás, así que bastante bien. Y luego el tío ese de la masa, o sea, no veáis cómo reparte. O sea, la arquera esa, la tenía esa, me mola más que la otra que tenemos nosotros. Porque reparte de una manera increíble. Pues nada, mira, pa. Vale, se la ha cargado de la masa, pero yo le he quitado bastante daño. Así que nada, no entres, que entren estos. Le reventamos, ahí, venga, corriendo. Venga. Ahí, como que no quiere la cosa. Va, ya vamos echando para atrás. Para atrás. Y que nos revientan. Venga. Y me viene este. Ahí, un poquito para atrás. Bueno, es que de la masa es que es un sádico, tío. Va por todo el medio y dice, oye, que aquí mando yo, ¿sabes? Ya aquí mando yo. Y se carga todo. Se carga todo, tío. No os creáis que es un loco. No. O sea, es que está tan chetado su dios que dice, oye, me meto por aquí por todo el medio que sé que va a ganar yo. El mío está chetado, pero tampoco tan chetado. Vale, me di contra la pared y que sí. Vale, si no me sigue, vamos a ir a por ellos. Vale, toma. Vale, y me da. Nos piramos, vale, no nos hemos podido ir. Pero oye, estamos jugando más o menos bien. Desde luego, comparado con la primera partida,
No estamos jugando a... Bueno, no puedo mejorar nada de... Puedo mejorar esto. Y no está nada mal. Estamos más o menos equilibrados entre vida y daño. Y la verdad es que lo estamos haciendo bastante bien. Yo creo que lo que voy a hacer es una de daño, una de vida. Una de daño, una de vida. Y mejorarnos esto de los núcleos. Que la verdad lo veo bastante chetado. O sea, porque es una locura. Yo creo que lo mejor, lo primero que hay que mejorarse es lo de los núcleos. Y luego una vez que mejore lo de los núcleos, me pongo con lo de daño, vida y todo esto a ir intercalándolo. Estás alejando fuerte sin reliquia. Y tiene toda la razón en el juego. Vamos a poner otra reliquia más. Vamos a poner... esta. Vale, pues nos piramos. A ver, pues se pira el Hércules este. Vamos a meter ahí un cortecito.